Pastores, ¿por qué la adoración está reservada solo para creyentes? Why worship is reserved only for believers? Worship is honor and adoration given to God. La adoración es honor y reconocimiento, reverencia dada, atribuida a Dios. And in a word, non-believers can't worship whom they don't know. Y en pocas palabras, los incrédulos no pueden adorar a quien no conocen. And their worship cannot be accepted by God. Y la adoración suya no puede ser aceptada por Dios. Because light cannot have fellowship with darkness. Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. So non-believers can observe worship. O sea que los no creyentes pueden observar la adoración. But God cannot accept it. Pero Dios no la acepta. Until they come to the cross of Christ and repent of their sin and have it taken away. Mientras no vengan a Cristo y tengan sus pecados perdonados por su sangre. Solamente leer un texto, dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo las piedras vivas pueden ofrecer un sacrificio espiritual aceptable porque es por medio de Jesucristo. Sin embargo, y quiero ahí traer una nota. Cuando el incrédulo no adora a Dios o no reconoce a Dios por su soberanía, peca más todavía. En Romanos capítulo 1 dice que cuando los pecadores no le reconocieron como Dios, no lo honraron ni le dieron gracias, eso fue una ofensa que Dios lo toma muy en serio. O sea que el hecho de que no sea aceptada su adoración no significa que les conviene no adorar a Dios. Dios llama a toda su creación a adorar y reconocer su grandeza. En ese mismo tenor, Pastor Dacuña, ¿cómo los salmos pueden ser una herramienta para fomentar la adoración en el pueblo de Dios? Bueno, yo creo que, bueno, gracias por tenerme aquí también. Creo que el Pastor Bill ha hablado ampliamente de eso ya. Los salmos están repletos de enseñanza con relación a Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo nosotros respondemos a Él en sus atributos, en sus características. Y algo que no pude mencionar ayer por el tiempo en el taller, es que la Biblia dice que, o el mismo Dios dice que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y ¿qué escribió David? ¿Qué parte de la Biblia escribió David? No escribió profecía per se, o sea, sabemos que algunos salmos son proféticos, pero él per se no escribió profecía, no escribió historia, no escribió doctrina. ¿Qué escribió él? ¿Qué dejó él registrado por el Espíritu de Dios? Los salmos. Y eso hace que nos ayuda a entender un poco más el corazón de David y por qué Dios dice que él tiene un corazón conforme al corazón suyo. Por lo tanto, es una buena práctica. Yo lo he hecho bastante, no en manera constante, pero lo he hecho muchas veces. Tomar los salmos, dividirlo entre los 30 días del mes y leer por día esa cantidad de salmos, que son alrededor de 8 salmos por día, durante un mes. Y hacer esto varios meses te ayuda a captar el corazón de Dios expresado por medio de los salmos. Ese realmente es una gran bendición. No sé si contestan la pregunta. Claro. ¿Qué dicen? Sí, se entendió. Amén. Hermano Jonathan, el taller de nuestro hermano Jonathan fue acerca de la lírica, de la letra de las canciones, el contenido de las canciones. ¿Qué principios deben regular cuando estamos componiendo himnos? ¿Cómo debemos acercarnos y cómo debemos estructurar nuestros pensamientos para que esos himnos traspasen la verdad de Dios y estimulen y alimenten a la congregación? Sí, bueno,
En el taller veíamos, comenzamos hablando acerca de lo que la adoración misma es, y yo creo que antes de hablar acerca de qué componer el contenido de nuestras canciones para la iglesia, debemos pensar cuál es el fin de dichas canciones para saber entonces cómo perseguir ese fin por medio de la composición. Y bien exponía el pastor Bill, Colosenses 3:16 nos da un marco de referencia genial, glorioso para el contenido de nuestras canciones, y es la palabra de Cristo. O sea que de antemano sabemos que lo que debe, el contenido de nuestros himnos y canciones en la iglesia debe estar lleno, ricamente, abundantemente de la palabra de Cristo. Ahora, ¿cómo eso se ve? De manera práctica, considerábamos ocho principios o criterios que salen a partir de Colosenses 3:16, por lo menos, que me han servido a mí, de acuerdo a una manera como me gusta entender lo que adoración es el Salmo 29:3, que dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Lo que en esencia el pueblo de Dios hace cuando se reúne a cantar, y hacemos nosotros constantemente, es atribuir gloria, o en otras palabras, valor a quien Dios es. El valor, decíamos, no es lo que le damos. Dios tiene un valor infinito. Y al componer, yo quiero canciones que contribuyan a ese fin, de manera que la iglesia pueda, junta, cuando se reúne, darle a Dios, atribuirle a Dios el valor, la gloria que Él merece. Hablábamos de canciones que sean exclusivamente compuestas para Dios, en otras palabras, que sean Dios céntricas, llenas de Dios, de su palabra, de quién Él es, que sean explícitamente bíblicas, que tengan alto, rico contenido bíblico, porque su palabra es verdad. El salmista decía en el Salmo 119:172, cantaré de tus mandamientos, cantaré de tu palabra, porque tus mandamientos son verdad, ellos son la verdad. Y cantar la Biblia nos garantiza adorar a Dios de acuerdo a quién Él es. Y también, no solamente explícitamente bíblico, sino que sea teológicamente correcto. Es posible yo citar la Biblia, como el enemigo hizo a Jesús mismo en el desierto, y también a Adán y Eva, y citarla incorrectamente. Y vemos muchísimas canciones que citan la palabra, pero de manera incorrecta, de manera que Pablo llama a Timoteo a poder manejar la palabra con precisión. Yo creo que nosotros, como compositores y directores de adoración, debemos perseguir este fin también. Hablábamos de otros principios también que nos pueden ayudar a darle forma como entendemos la composición. Pero yo creo que esos son los tres principales: que sea la palabra, sea lo que llene nuestras canciones, sean explícitamente bíblicas, exclusivamente cristianas, compuestas para Dios, y también que sean teológicamente correctas. Hermano Rogers, su taller fue muy interesante. Me dicen también, ¿qué hacer con lo que tengo? El taller del hermano Rogers. Nosotros queremos que tú nos des algunos consejos para nosotros poder iniciar y usar los dones y recursos que tiene una iglesia para el tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Bueno, lo primero que estamos hablando en el taller y viendo es que nosotros tenemos o somos esclavos de una cultura, y que, como decía el pastor Bill, yo pienso que ha habido toda una conexión en cada una de las sesiones del pastor Bill, los talleres, y Dios en su soberanía así lo ha permitido, que de manera pública se lleven los principios y que los talleres se desglosen. Que somos esclavos de una manera de pensamiento, y el pastor decía en la primera sesión, el jueves, cómo los artistas y las productoras a veces nos imponen un criterio. Pues nosotros a veces en la iglesia también tenemos, o nuestra forma de pensar se ve nublada en ese sentido, porque nosotros pensamos que lo que nosotros necesitamos es lo que vemos que otros tienen en cuanto a un artista, y muchas veces esos artistas se han convertido en nuestros filósofos, así dice siempre nuestro pastor, porque ellos son los que están trazando las normas de lo que debe regir el pensamiento del cristiano y también del no creyente. Entonces, cuando uno piensa que lo que uno tiene es poco, es porque lo está comparando o haciendo alusión a que lo que ve en el otro es lo que debería ser lo correcto. Y muchas veces Dios
nos ha dado en la iglesia múltiples recursos que responden al contexto donde está la iglesia, a las capacidades y a los dones que Dios ha dado en esa iglesia y, a la, y al propósito de Dios en esa comunidad. Entonces muchas veces uno quiere o menosprecia lo que tiene mirando lo que quizás tiene otra persona en otro contexto. También a veces uno dice que uno no da como bueno y válido lo que uno tiene porque entiende que lo que tal persona expone o piensa o él dice que es, o ellos, o la productora, o la cosmovisión que nos presentan, eso debe ser lo correcto. Entonces, fue un primer punto que tratamos de que la audiencia en el taller entendiera que lo que tiene es lo que Dios le dio en su contexto, conforme al propósito de Dios y qué podía hacer con eso que tiene. También, entre los principios que dimos era la necesidad de capacitarnos, la necesidad de estudiar, de que hay múltiples formas en nuestro país, en los medios, en las redes sociales, de que tú como miembro del ministerio musical no solamente conozcas la palabra de Dios. Y exponíamos que el ministerio musical está o vuela en dos alas, el ala espiritual y el ala técnica. Entonces poníamos la necesidad de que no solamente el conocimiento de la teología, del conocimiento de la palabra de Dios, pero también el conocimiento de los principios técnicos que rigen el ministerio. Conocer, el pastor Bill hablaba de eso en la plenaria, y de una manera providencial también en el taller lo teníamos, la necesidad de conocer la parte técnica de los instrumentos, la clasificación de los instrumentos, para uno saber qué puede hacer con lo que uno tiene. Yo pienso que es fundamental entender el contentamiento y el gozo que debe haber en, como cristianos, en que lo que tenemos fue lo que Dios nos dio en su misericordia, en su providencia, y que uno a veces comete el error de amargarse o la falta de contentamiento y de gozo porque se fija más en lo que no tiene que en lo que Dios te ha dado para desarrollar el ministerio que Él te ha encomendado. Amén, gracias hermano. Esta es una pregunta un poquito también más de la congregación, ¿verdad? Alguien pregunta si es correcto levantar las manos en el tiempo de alabanza como una expresión de gratitud. No sé por qué querían que la respondiera yo. Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. La Biblia habla de levantar las manos en los salmos, pero lo hace mayormente en el contexto de las oraciones, no necesariamente en el contexto del canto. Nosotros en nuestra iglesia, nuestra enseñanza a la iglesia es, hay expresiones corporales que creyentes quieren usar a la hora de alabar. Y si no están creando disturbio en la iglesia, no están creando distracción, nuestra enseñanza a la iglesia es, hermanos, ustedes tienen libertad de hacerlo. No juzguen a los que no levantan las manos al cantar y a los que no la levantan, no juzguen a los que lo hacen. Y en ese sentido, gracias al Señor, nuestra iglesia ha aprendido a respetar las expresiones corporales de cada uno al cantar, porque nosotros adoramos a Dios con toda la personalidad redimida que Él nos ha dado. Entonces, algunas personas sienten la necesidad de levantar las manos, otros como yo dirigimos, aunque esté sentado. Y usted me pregunta, ¿y por qué tú lo haces? Yo no sé. En ese sentido, de verdad, debe haber libertad. Ahora, si una persona dice, es que a mí lo que me dan deseo de hacer cuando yo estoy en la iglesia es saltar y dar vueltas de maroma, no lo hagas. Porque eso va a ser distrayente para la iglesia y nosotros no debemos venir a la iglesia a distraer a otros. De hecho, hay un principio en 1 Timoteo capítulo 3 donde se le dice a las hermanas de manera particular que aún deben tener cuidado de la forma como se visten cuando vienen a la iglesia para no ser un motivo de distracción. Bueno, pues si a las hermanas se les da ese principio, nosotros podemos extender eso todavía más y decir, usa la expresión corporal que tú quieras usar siempre y cuando no se convierta en una distracción para el resto de la iglesia. O sea que yo no puedo decir ni que es lo correcto levantar la mano, ni puedo decir que es incorrecto que lo hagas, porque la Biblia no lo dice.
Amen. Amén. Una pregunta importante. Very important question. O sea, que las otras no eran importantes. Muy importante. Un poquito más importante. No. Realmente una pregunta muy atinada en el contexto de lo que estamos. Dice aquí, la figura del pastor de adoración o líder de adoración es algo nuevo. No lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Tiene algún fundamento bíblico? Gracias, hermano. The question answers itself. La pregunta se responde a sí misma. No, the concept of worship leader is not in the Bible. No, el concepto del líder de adoración no está en la Biblia. But you see directors of music and choirs in the Old Testament. Pero ven directores de coros y de música en el Antiguo Testamento. And in many churches for many years we've had ministers through music or music directors. Y por muchos años hemos visto en las iglesias utilizar directores de música o líderes. I think the term, I don't know where it came from. No, yo no sé de dónde viene el término. I think it came from people equating worship with the singing time. Creo que vino de personas que equiparan a adorar con el tiempo de cánticos. And then they just look at the guy up front and said, "Oh, well, he's the worship leader." Y ven al tipo en el frente y le dicen, "Ah, ese es el líder de adoración." When you start to think of the gravity of those terms, cuando empiezas a pensar en la seriedad de esos términos, then it becomes apparent that's not a good idea. Entonces se hace evidente que no es una buena idea. Because true worship of God is not caused, porque la adoración verdadera a Dios no viene by a human activity, por una actividad humana, sino instead the Holy Spirit, por la obra del Espíritu, bringing a repentant heart into communion with himself, produciendo en el corazón arrepentido una comunión con él. So either the Holy Spirit should be called the worship leader. O sea que o debemos llamar al Espíritu Santo el líder de adoración. Or the teaching pastor who is proclaiming the word of God to the congregation. O el pastor que enseña, que está dándole la palabra de Dios a la congregación. Because see, that's the truth that they are submitting themselves under as God teaches them. Porque es a esa verdad a la que el pueblo de Dios está sometiendo, a la que se está enseñando. So maybe the senior pastor should be the worship leader. O sea que quizás el pastor de predicación es el que debe ser el líder de adoración. But if people try to call me that, I just pero gently, si las personas tratan de llamarme así, I try to gently move that to a different way. Yo con amor trato de disuadirles que lo hagan de otra forma. And my job title is as an assistant. Y mi título de trabajo es como un asistente. But a minister of music. De un ministro de música. So I like that much better. O sea, yo prefiero ese título mejor. Yo iba a decir que solo quería agregar que yo creo que también en la medida que nosotros entendemos que el rol del director musical público en la iglesia es más que solamente cantar canciones, en esa misma medida podemos entender todo lo pastoral que hay detrás de su trabajo. Y yo creo que esa pregunta, pudiéramos entonces entender por qué a un director musical que hace más que cantar canciones, sino que también involucra en el servicio, en la preparación y en el desempeño del servicio, cosas como oración, confesión, lectura pública de la palabra, que son, sí son actividades pastorales, y también la música. Entonces yo creo que se entiende mejor, no, que se le llama pastor de adoración, no porque la adoración es la música, sino porque es un pastor, punto, y que también tiene talentos y dones en la música para dirigir al pueblo de Dios en cantar alabanzas. Pero yo creo que el término pastoral no es necesariamente por la música, sino por todo lo demás. That makes for a good argument for being called a worship leader. Dice, eso es un buen argumento para que se llame el líder de adoración. But if you go to America and you pick up Worship Leader magazine, pero si ustedes van a Estados Unidos y toman una revista de líder de adoración, no es eso lo que ven. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que se usan para adoración. El hermano Bill mencionó algunas el otro día. Lo sorprendente es que nosotros solemos llamarle al culto de los domingos culto de adoración, y la Biblia nunca usa la palabra adoración, nunca, para referirse a la congregación de los santos el domingo, excepto una sola vez.
en toda la Biblia. Y créame, hermano, yo hice el ejercicio de ir versículo por versículo todas las veces que se usaba la palabra adoración en el Nuevo Testamento. Nunca, excepto una vez, se usa para el culto congregacional. Y para ser todavía más extraño, la única vez que se usa es para hablar de cómo el culto de la iglesia puede llevar a un incrédulo a adorar a Dios en 1 Corintios capítulo 14. Es la única vez. Lo que se enfatiza en el Nuevo Testamento es que la reunión corporativa del pueblo de Dios los domingos es para edificación. Ese es el énfasis del Nuevo Testamento. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Espíritu Santo guió a los apóstoles o a los autores del Nuevo Testamento a no conectar la palabra adoración con el culto, sino la palabra edificación? Porque nosotros no venimos a la iglesia a adorar. ¿What? ¿Qué? No, nosotros somos adoradores que venimos a la iglesia a seguir adorando. Porque eso es lo que estamos supuestos a hacer todo el tiempo. Lo que hace particular el culto congregacional es que aquí venimos a edificarnos mutuamente, y es esa edificación lo que nos prepara para darle a Dios la adoración que Él merece. Pero eso no ocurre durante el canto, eso ocurre durante todo el servicio. Entonces, por eso es que tenemos que enfatizar que un líder de adoración no es un líder de cantantes. Si vamos a llamarle realmente líder de adoración, es alguien que está trabajando muy de cerca con los pastores de la iglesia para que todo el servicio sea para edificación, porque es para eso que nos estamos congregando. Entonces, de ahí lo contraproducente que es que durante el tiempo del canto nosotros lo usemos simplemente para entretenernos y para cantar canciones que no edifican. Porque entonces ya no se está cumpliendo el propósito del servicio. No es un servicio de adoración, es un servicio de edificación. Quisiera agregar que en la Biblia tampoco se menciona pastor titular, o pastor de visión y predicación, o pastor de jóvenes. La Biblia menciona pastores, ¿verdad? Ancianos, y etcétera. Pero en la medida que nuestras iglesias locales van teniendo necesidades, vienen también la necesidad de organizarnos. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando yo pastoreaba en Moca, yo era todo, ¿okay? Yo era el pastor de esto, de aquello, de lo otro, de todo, ¿okay? Porque había necesidad de hacerlo todo y no había todavía las personas disponibles para hacerlo, excepto quizás de dirigir un culto, que a veces yo también lo hacía, dirigir las alabanzas. Pero en la medida que las iglesias van creciendo, van surgiendo las necesidades y de organizarnos. Y qué bendición que una iglesia puede tener una persona concentrándose específicamente a ayudar al cuerpo local en el área de la adoración a Dios. Esa es una bendición, igual que una persona que se dedique de manera específica a estudiar y orar para edificar el pueblo. Una persona que de manera específica esté trabajando, que esté consumido por la pasión de los jóvenes para hacerlos crecer a la imagen de Cristo. Es una bendición que las iglesias puedan tener personas a tiempo completo o no, que estén dirigidas de manera específica a eso. O sea que damos gracias a Dios por la oportunidad de que algunas iglesias tienen una persona específicamente para la adoración. Es una gran bendición. Las iglesias que todavía no lo tenemos, pues lo anhelamos. Pero mientras tanto, hacemos lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, o acción a tomar cuando nuestros cónyuges o padres no aprecian el trabajo que hacemos para el Señor en cualquier ministerio que sirvan? Pastor Suhail spoke to that last night to some extent. El pastor Suhail habló de eso anoche en cierta medida. And more eloquently than I, but. Y más elocuentemente que él, que yo. No, again, the principle is. El principio, una vez más, es que el esposo
is to give sacrificially of himself to provide for the wife. Debe darse sacrificialmente para proveer para la esposa. Physically, emotionally, spiritually. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. So his responsibility is to see that her needs are met. O sea, que su responsabilidad es que sus necesidades sean satisfechas. The wife in response is to be submissive to godly leadership of the husband. La esposa en respuesta debe someterse al liderazgo amoroso de su esposo. And if God has led him to minister in the church that way, y si Dios le ha guiado para ministrar en la iglesia de esta forma, I would pray that her heart would be submissive to that. Yo desearía que su corazón se estuviera sometida en ese aspecto también. But the one should not fight the other, no. No deben las dos cosas luchar una contra la otra. So if the lady does not want the husband to do this, si la dama no quiere que él haga esto, and she responds manipulatively, y ella reacciona de manera manipuladora, or selfishly in some way, o egoísta de alguna forma, then she's hindering the work of God. Entonces está impidiendo la obra de Dios. If he uses that ministry as an excuse to neglect her, si él usa el ministerio como un medio para descuidarla a ella, he is hindering his first ministry to her. Entonces ella, él está impidiendo el ministerio principal que le debe a ella. So do you see there is a balance here? Entonces hay un balance aquí. And that both must be submissive to the Holy Spirit. Y ambos deben estar sometidos al Espíritu Santo. And then work together as God has called them to serve the body. Y trabajar juntos según Dios les ha llamado para ministrar en el cuerpo. But each other first. Pero primero entre ellos. Alguien dijo, el principio de la enseñanza es la repetición. El Salmo 136 repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia. ¿Es correcto repetir muchas veces una canción o un estribillo de manera continua en un cántico congregacional? ¿Y también es correcto usar o existen los instrumentos mundanos que no deberían ser usados en la iglesia? Si hay instrumentos mundanos o no. Okay. That's two questions. That's not fair. El pastor Sugel dijo, pero no usó el micrófono. La guira, por ejemplo. Repetition. How many psalms are there? Repetición. That refrain. How many psalms have? ¿Cuántos salmos hay que tienen ese tipo de fraseo, frase? Solo uno. Okay. So. De manera que. Repetition is the exception, not the rule. La repetición es la excepción, no la regla. And in that psalm, y en ese salmo, between those refrains are all kinds of truths. Entre, en medio de esas repeticiones hay de todo tipo de verdades. Okay, that's not the same as the songs we're talking about here. No es lo mismo de lo que se, a lo que se refiere con las canciones que estamos mencionando aquí. Okay, last night we sang "All I Have Is Christ." Anoche cantamos, por ejemplo, mi vida es Cristo. Okay. That refrain, we sang that line over and over. Was that a bad thing? Nosotros repetimos esa línea una y otra vez. Eso está mal. If your repetition helps you shut your mind off, si la repetición hace que se te apague la mente, then it's too much. Entonces es demasiado. That's it. Sí. Okay. Are there worldly instruments you need to get my seminar from this morning? Y si con respecto a si hay instrumentos mundanos, entonces necesitan escuchar el seminario, que es el taller que él dio esta mañana. The Bible likes a lot of instruments, and I'll just leave it at that. La Biblia ama muchos tipos de instrumentos, y voy a dejarlo ahí. ¿Sí vas a decir algo? Bueno, con respecto a la repetición, yo creo que no todos estamos diseñados de la misma manera. A mí personalmente no me gusta mucho la repetición. Algo que se repite mucho me cansa. Y eso es así en varias cosas. O sea, yo tiendo a incluir variedad en mi vida. La variedad me mantiene el interés en muchas cosas. Ahora, hay personas que no necesariamente son así. Hay personas que mantienen su interés en la disciplina de repetir lo mismo todos los días, lo mismo, exactamente lo mismo. Se levantan a la misma hora y hacen la misma cosa, todo exactamente igual. Y dejan los zapatos en su sitio y la ropa. Todo. No todos somos iguales. Y yo creo que en la iglesia va a haber diferentes expresiones con esto. ¿A qué quiero yo decir con esto? Que hay ciertas canciones que si se repite algo 8 veces,
ellos están felices. Felices. Y hay otras canciones que si hay ciertas frases que para mí, si se repiten ya más de tres, ya yo me empiezo a apagar la mente así. Pero en ese sentido yo creo que ahí debe haber la tolerancia que una vida en familia debe de tener. Y eso es el hecho de que en una iglesia puede haber personas que toleren las ocho frases, las ocho repeticiones y otras que nada más tengan las tres. Entonces, tener un balance. Entonces, no me lo haga más de cuatro o cinco, por favor. Entonces, ese es el tipo de cosas que quizás pudiéramos tener en cuenta, porque yo no estoy preparado para decir bíblicamente que el que una canción repita algo ocho veces, ya eso es pecaminoso. Yo no estaría preparado para decirlo. Pero veo la conveniencia personalmente, al menos, de que algo no se repita demasiado, porque me cansa. Entonces, pienso que ahí el sentido común puede tener mucho que ver para que las cosas se desenvuelvan para el beneficio de todos. Perfecto. A mí me hicieron una pregunta que quisiera compartir y es acerca de la adaptación de los himnos y de los himnos en esencia. Algunos piensan que un himno es casi paralelo a la Biblia, y eso es incorrecto. Un himno tiene un contenido bíblico, pero un himno no es palabra de Dios. Y muchos, justamente, cuando ven que uno genera algún tipo de cambio en una letra de un himno o en su música misma, se ofenden. Eso es un punto incorrecto de ver un himno. Un himno es una expresión de alabanza y de adoración a nuestro Señor basado en la enseñanza bíblica, como justamente lo enseña Colosenses 3:16. Así que el amor por el himno y la empatía que tú sientas por el himno no puede llevarte a tal punto de tú verlo casi como si fuese palabra de Dios. Con la música sucede lo mismo. Nosotros podemos mejorar la expresión musical de un himno sin faltar al respeto al autor, manteniendo la esencia del himno. Podemos enriquecer musicalmente un himno y más aún podemos hacerlo más apropiado para nuestra generación y para nuestra época. De eso trató mi taller, justamente cómo nosotros podemos enriquecer nuestros himnos y cómo podemos llevarlos y adaptarlos propiamente para el uso de la adoración corporativa. Adicionalmente a eso, cuando estamos adaptando himnos, los himnos vienen en otro idioma, vienen en inglés o vienen en cualquier otro idioma, lengua, y nosotros no podemos a veces someternos literalmente, traspasar literalmente el contenido del himno, pero sí debemos respetar la expresión lírica del autor. Ese himno que cantábamos ahorita, La creación canta al Señor, habla en su esencia, habla de los copos de nieve y del águila. Y nosotros hablamos con el autor y le pedimos permiso para usar otra terminología más tropical. Y nos los concedió, ¿verdad? Aquí nosotros no estamos acostumbrados a usar, no. Entonces, eso es un punto. Cuando tú quieras adaptar himnos, sí debes respetar las reglas y debes respetar el corazón y la esencia del himnólogo. Okay. Ese punto que Alberto ha traído es muy, muy importante. Uno de los grandes errores que yo creo que ha cometido la iglesia contemporánea en gran medida ha sido a echar fuera los himnos tradicionales. Hay himnos que han traspasado la barrera del tiempo por su riqueza doctrinal y teológica. No es por casualidad que todavía himnos como Sublime Gracia de Newton se canta en las iglesias. Es que ese himno ha traspasado la barrera del tiempo. Y nosotros cometemos un error al eliminarlos por a veces canciones que, como decía Bill esta mañana, dentro de 2 años probablemente ya nadie se va a acordar de ellas. Es una moda. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos hacer para preservar los himnos con las nuevas generaciones es precisamente hacer lo que los traductores de la Biblia han hecho para que nosotros podamos seguir usando, por ejemplo, la Reina Valera. Y es adaptar el lenguaje y aún adaptar
la música para que sea potable para nuestra generación. Yo me pregunto cuántos en las iglesias en el día de hoy, cuando se canta el himno Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, entienden lo que es y óigalo el averno lleno de pavor. O el paladión. ¿Cuántos sabrán lo que es un paladión? O sea, hay palabras que se usan en nuestro himno que la gente los canta porque es lo tradicional, pero no entienden lo que están cantando. Paracleto. El paracleto, hay que explicar. Yo creo que paracleto es una palabra que debemos recobrar porque la Biblia la usa para el Espíritu Santo. Pero hay que explicarlo a la iglesia. De lo contrario, no va a ser edificante. Entonces, gracias al Señor que tenemos personas como nuestros amados músicos aquí. Yo alabo a Dios por lo que está haciendo Jonathan, alabo a Dios por la labor de Roger, alabo a Dios por la labor de Alberto, en ese sentido de que están ayudándonos y adaptando himnos del pasado en uno de los últimos discos, y eso es una propaganda, ya tú sabes que debe darme un 20% de en uno de los himnos que compuso Jonathan en el CD que ellos tiraron, él y su esposa Sara. Hay una versión de este himno que lo cantamos aquí en la iglesia, Todo lo pagó. Es precioso lo que ellos hicieron con un himno tradicional. Qué bueno, hermano. Nosotros debemos orar por hermanos como ellos y pedirle al Señor que los siga bendiciendo en la labor que ellos están haciendo. I'd just like to speak a moment to the idea of solo quiero hablar un momento con la idea sobre la idea de cantar himnos tradicionales. If I may paraphrase my pastor MacArthur. Si puedo parafrasear a mi pastor John MacArthur. We didn't invent this. Nosotros no inventamos esto. We are stewards of the faith once delivered to the saints. Somos administradores de la fe que una vez ha sido dada a nosotros. So if we're only willing to sing hymns that were or songs that were written within the last 5 years. De manera que si solamente estamos dispuestos a cantar canciones que fueron compuestas en los últimos 5 años. You are throwing away the opportunity for God's people to connect with generations of theological legacy. Ustedes están quitándole al pueblo de Dios el privilegio de conectarse con la generación y ha dejado todo un legado teológicamente. Because you have great theologians from church history who wrote the great hymns. Porque ustedes tienen a grandes teólogos que de la historia de la iglesia que escribieron grandes himnos. And we get to worship before God's throne. Y nosotros adoramos delante del trono de Dios. With those expressions that connect us to the believers of the true church of God. Con esas expresiones de los creyentes que bebían de estas verdades de Dios. And that helps us understand this is bigger than all of us. Y nos ayuda a entender que de lo que estamos hablando es algo más grande que nosotros. Because this is the work of God in all generations. Porque es la obra de Dios en todas las generaciones. Now, I would say culturally. Yo voy a decir les digo esto, culturalmente. If you can sing a traditional hymn, si ustedes pueden cantar un himno tradicional in its original form and en su forma original and have it be meaningful, y tiene significado, that's safer because there's no artistic loss. Es más seguro porque no hay una pérdida artística. But if it's an English hymn, of course that doesn't matter. Pero si es un himno en inglés, obviamente no es así. And in all cases the goal is that it be done for edification. La meta en todo sentido es que debe ser hecho para edificación. So you adapt those hymns. Entonces, so ustedes adaptan estos himnos para que they are edifying to the church. Sean edificantes para la iglesia. So, yeah. Thank you. Yo solo quería agregarle que una de las características quizás de nuestra generación a veces el no querer pensar, y cuando nos enfrentamos al himno como tal ya hay un arreglo establecido original. Cuando tenemos que adaptarlo, no solamente la parte de la traducción de la letra sino también traer la música al contexto nuestro, nos lleva a pensar de no matar la idea original, nos lleva a pensar de no matar la melodía original, nos lleva a pensar de no matar la esencia, pero a la vez queremos contextualizarlo para quizás llevarlo a la congregación. En nuestra congregación tenemos un coro muy amplio, generacional, y cuando hacemos música para el Señor en la congregación tenemos que pensar en todas las esferas de la congregación, y eso es un reto que tenemos como quizás en la parte musical del director o líder del ministerio, que es saber traer la esencia de la lírica, la letra, la melodía, y a veces adaptarlo a un contexto más contemporáneo
Y eso pasa, y cuando uno lee las letras, en lo personal me ha pasado, a veces uno ve un arreglo determinado de una canción, pero las letras quizás transmiten un mensaje mayor al que el arreglo musical lleva, y quizás a veces lo sublime de las letras lo mata quizás el arreglo musical. Entonces eso es un reto, pero nos lleva a pensar y nos lleva a sentarnos a meditar cómo eso, sacar la esencia de eso para que edifique la iglesia de una manera más clara, más viva. Y yo pienso que es un reto también que tenemos como directores musicales hacerlo. Justamente el pastor Bill esta mañana hablaba de la diferencia entre la emoción y el emocionalismo. La emoción está producida por tu entender las verdades bíblicas. El emocionalismo es un sistema que te lleva a tú moverte por las emociones, no por las ideas y los conceptos bíblicos. Hasta aquí hemos llegado.